Esto es 1394, un proyecto experimental del Departamento de Servicios Audiovisuales de la Universidad de Antioquia. Hoy estamos con Mauricio Álvarez, él es un ingeniero electrónico que hace parte de un cineclub muy conocido en la ciudad, Pool Movies, que además de ser ingeniero electrónico, tiene programado o programa muestras de cine. En este momento pues va a programar una acá en la ciudad, pero que sea Mauricio quien nos hable de la muestra. Mauricio, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Bueno, lo que tenemos preparado para el próximo mes es una muestra de cine independiente que recoge parte de lo que fue el Festival de Cine Independiente de Barcelona del año pasado. Y además presentaremos también una retrospectiva del director japonés Yasuhiro Ozu. Y además también presentaremos una selección de películas que hemos llamado películas pulp, que recoge un poco lo que ha presentado Pool Movies en los últimos años y que pues es como películas que consideramos especiales del cine contemporáneo internacional. Años pues en el cineclub nosotros hemos intentado mostrar en Medellín películas que no llegan a exhibirse en la cartelera comercial porque los distribuidores y los exhibidores no se quieren arriesgar con ellas porque pueden ser películas difíciles para el público y tal. Entonces nosotros hemos hecho un trabajo pues de encontrar esas películas, ubicarlas en el cine internacional y presentarlas, y eso nos ha llevado pues a participar de algunos festivales de cine en los que ese tipo de cine, que algunas personas lo llaman cine independiente, tiene un lugar especial. Y entonces ahora particularmente en la ciudad de Barcelona hemos tenido la oportunidad, o yo he tenido la oportunidad de participar de algunos festivales, y en especial del Festival de Cine Independiente de Barcelona. Tienen allá, hacemos un cubrimiento del festival, pues eso es como una maratón de cine. Yo voy, me meto en una sala de cine a las 2 de la tarde y salgo a las 12 de la noche con los ojos pues ya un poco perdidos.